champions. ¿Ya viste eso? ¿Eh? Ven, 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 ven. ¿Qué es eso? Mira, checa. Un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiene una explicación este marciano, ¿eh? Tiene una explicación que vais a entender muy pronto, que os lo va a explicar eh, Lorena Segura, que yo no voy a adelantaros nada porque tiene que ser ella quien os lo cuente como eh, vigente campeona de la Final Four de la Liga Femenina Challenge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lunes 6 de mayo, avanza, avanza la temporada, avanzan las competiciones, avanza el baloncesto. Y en esta temporada 3, capítulo 34, hacemos hoy nuestro programa 95. Y lo hacemos con invitada especial. ¿Por qué viene Laura Gil? Sí. ¿Por qué viene Lorena Segura? Sí. Pero fijaros quién nos acompaña, quién se ha venido hoy al estudio. Me aparto hoy un poquito para que la veáis bien. La Copa de Campeonas de la Liga Femenina Endesa. La próxima semana esta copa tendrá dueña. Será, eh, estará bien en las vitrinas de Valencia Básquet, bien en las vitrinas de Perfumerías Avenida. Valencia Básquet defiende el trono, defiende el título, defiende este trofeo que conquistó ya la temporada pasada. Y Perfumerías Avenida opta a reconquistarlo. El gran campeón de las últimas temporadas quiere volver a llevar el título a sus vitrinas. Hoy lo vamos a analizar, como decía, con Laura Gil. Pero también nos vamos a ir, iba a decir, a Badalona. No, nos vamos a ir a algún lugar de España. Para hablar con, con Lorena Segura, una de las jugadoras eh, de este Juventud Badalona, que ayer conquistó el ascenso a la Liga Femenlandesa eh, como campeonas de, de la Final Four, esa Final Four que hemos vivido estos días de atrás en Estepona, y con la que se rompió la inercia de los equipos locales. Recordemos que había ganado el Ozono Global High, y su Final Four, había ganado el Celta Zorca Recalvi y su Final Four. Pero esa inercia se rompió en el día de ayer eh, a favor de un Juventud de Badalona que se imponía en la, pancha, en la cancha de un Cabe que llegó a acariciarlo con la punta de los dedos, pero que al que un parcial final arrollador, creo recordar que fue 0-20, eh, terminó por tumbar en, en esa eliminatoria y por tanto dándole el título a las verdinegras a la Peña, que el año que viene serán pues uno de los tres únicos equipos eh, en todo el panorama nacional, junto a Valencia Básquet y junto a, Demo, a Casa de Monzaragoza. Que tendrán en la élite del baloncesto a sus dos equipos, al masculino y al femenino. ...quizá pronto se una a estudiantes, si consigue eh, esta temporada el ascenso eh, el equipo de chicos en la Leboro. Eh, quizás pronto llegue Unicaja si las chicas de Liga Femenina Challenge consiguen la próxima temporada del ascenso, pero de momento son solo tres los, los equipos. Bueno, bienvenido. Álvaro 89065, que se acaba de, de. primero de hacer follower de, follower de este canal. Y segundo, se ha suscrito con Prime. Esto lo hemos eh, comentado mucho el fin de semana, durante las retransmisiones de Liga Femenina Challenge, eh, que podéis suscribiros al canal si queréis ver baloncesto en directo, programas, etc. etc eh, y podéis hacerlo gratis, porque con Prime Gaming o, o con el Prime directamente de, de la cuenta de Amazon Prime, eh, en la opción de suscribir, nos podéis dejar el Prime y con eso os quitáis todos los anuncios. Así que, así que adelante con ello. Eh, Luis 55 Ángel, sí, me puedes hacer las preguntas que quieras. Otra cosa es que te las pueda contestar o que tenga la información suficiente para contestártelas. Pero puedes hacer todas las que tú quieras. El Rincón de Jesús, eh, estarás contento, ¿eh? Te puse falta de asistencia en Estepona. Y nos dice hoy vamos a estar en SANS recibiendo a La Peña. Se lo merecen más que nunca. Eh, la Peña que ahora lo comentaremos, pero va a llegar... Eh, a la estación de sanz de Barcelona en torno a las 11, 11 y algo de la noche. O sea que acaban de salir hace unos minutitos de Estepona, rumbo a Madrid. Ahí tendrán que hacer trasvases seguir a Barcelona y ya llegar a Badalona. Así que 2236 nos matiza el Rincón de Jesús. Así que sobre esa hora, todo el que quiere ir a Sanz, eh, cogen el AB en Málaga, sí, bueno, pero, pero hay que, ya, Málaga hay que llegar desde Estepona primero. Eh, bueno, que nos situamos. Eh, vamos a poner todo en su sitio. Eh, porque venimos de un fin de semana en el que han pasado muchas cosas. Eh, y no vamos a tener que esperar al próximo para que sigan pasando cosas. Porque, como decimos, el jueves a las ocho y media de la tarde tenemos una cita en Salamanca, en Teledeporte. Comienza la final de la Liga Femenina Endesa. Así que eh, vamos a hacer, como siempre, el repaso semanal eh, a través de Tablero Feb, el programa que todos los lunes podéis encontrar en la cuenta oficial de Twitter de la Federación, en arroba once que esta semana nos trae nuestra compañera Ana Sesto, como de costumbre, y con, con ese repaso nos ponemos al día de todo lo que ha sucedido este fin de semana, que como digo, no ha sido poco. Perfumerías Avenida y Valencia Basket lucharán por el título de campeonas de la Liga femenina andesa. Las de Nacho Martínez consiguieron remontar en Salamanca los 12 puntos de ventaja que el Girona había conseguido en la ida y lo hicieron con una gran actuación de Leo Rodríguez y Laura Gil, máximas anotadoras del encuentro. Mientras las vigentes campeonas ganaron con solvencia los dos partidos de semifinales contra el Casa de Monzaragoza con Alina Yagupova y Keral Casas en modo en un partido que supuso además la despedida de Vega Jimeno del baloncesto profesional. El jueves arrancará la final en Salamanca y el domingo jugarán en Valencia. Si es necesario, un tercer partido se celebrará el jueves 16 de mayo. La Liga Leboro deja todo por decidir para la jornada final. Los seis primeros clasificados han vencido en la jornada 33, dejando el ascenso directo por decidir, aunque con el Leyma Coruña un poco más cerca. El domingo, los gallegos tuvieron que sufrir para sacar adelante su compromiso ante la Miss Castelló, que vio también cómo el Melilla, ciudad del deporte, caía en el WICIM, por lo que los dos equipos tendrán que luchar por la permanencia este fin de semana. El sábado, el Longevida San Pablo Burgos vencía al baloncesto Fuenlabrada, metiendo presión al líder. Con la clasificación para los playoffs asegurada desde hace ya algunas semanas, tanto el Guipúzcoa como el ICG Forza Lleida reforzaron sus respectivos caminos con sólidos triunfos, mientras que el Alimer Coviedo se impuso en el Pisuerga por la mínima tras una agónica prórroga. <music> El Juventud de Badalona jugará la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa al imponerse al Cabe en la final. Un partido en el que las locales llegaron a acariciar su sueño, pero en el que una gran reacción final del conjunto verdinegro, con un parcial de 0-12, fue determinante para poder alcanzar la gloria. Las de Jordi Vizcaíno ganaron en semis a la corda de paterna y consiguieron hacer lo propio en la final, tras sobreponerse a la lesión de Santibáñez y el gran ambiente del pabellón andaluz, para poder convertirse en el primer equipo capaz de ascender a la Liga Femenina Andesa lejos de su pista. Ya conocemos a los cuatro semifinalistas de la Liga Le Plata que lucharán por el ascenso a la Liga Leboro. Bueno Arena Salvacete se enfrentará el próximo sábado al Zamora Namora tras imponerse a sus respectivos rivales en los cuartos. Del otro lado se enfrentarán el en Antonio Ibiza y el CB labs Morón. Doble eliminatoria y de vuelta con factor cancha para Zamora e Ibiza, de la que saldrán los dos equipos que ascienden a la Liga Leboro junto al jefe de Cartagena. <music> Pues ahí tenéis el repaso de ese fin de semana que, como os decía nuestra compañera, Sesto, comenzaba o, o tenía su plato fuerte aquí en las semifinales de la Liga Femenina Andesa. Tenía que remontar, hacer el más difícil todavía, Perfumería esa Avenida, porque era remontar, hacerlo ante todo un espargirona, recortarles esos 12 puntos y además hacerlo sin su capitana Silvia Domínguez baja por lesión. Pero esa que está en imagen, esa tal Leo Rodríguez, eh, unida a la fortaleza interior de la que ven en pantalla, de una tal Laura Gil y de una Sica Coné que también parecía querer eh, ambicionar ese primer, el que sería el primer título ligero de su historia, en caso de conseguirlo eh, dispararon las opciones de Perfumería Avenida, que prácticamente en el primer cuarto había remontado ya esas rentas eh, Valencia Vázquez no tuvo problemas para incrementar eh, esas diferencias logradas ya en, en la eliminatoria de ida en casa de Zaragoza en el partido de ida, en un partido emotivo por la despedida de nuestra Vega Jimeno que se nos va del baloncesto 5 contra 5. El Eboro, eh, Pues fijaros, podíamos haber tenido campeón. Eh, si San Pablo Burgos no hubiera ganado en casa Fuenlabrada, eh, Leima Coruña tenía la opción de serlo el domingo. Si sí ganó San Pablo, sí ganó Leima y ahora se lo jugarán en la última jornada, donde Caprichos del Destino, el Leima Coruña va a viajar a Melilla eh, para intentar ser campeón. Si ganan son campeones, pero si ganan, muy probablemente estarán condenando a su rival al Melilla. Baloncesto al descenso a la Liga Le Plata, un descenso del que se ha salvado ya el Grupo de cantabria y que por tanto será cosa de dos entre ellos y el, el, el Amix Mix Castelló, que por cierto duelo directo contra Cantabria. Eh, Longevidad San Pablo Burgos eh, explotará hasta el final sus opciones, necesita que pierda Leimá Coruña en esa visita a Melilla y necesita eh, que eh, ganar en su último partido en la pista del Alicante. Y aquí la Final Four de la Liga Femenina Challenge, victoria de Juventud Badalona, Teisido recogiendo ahí ese trofeo conmemorativo, lo que importaba era el cheque, casi más que el trofeo, porque este equipo va a ser de Liga Femenina Endesa la próxima temporada, lo será junto a los Ex Construcción Ardoy, que fue campeón de Liga algunas semanas atrás, y lo hizo eh, ganando al anfitrión, un partido que Cabe Estepona llegó a controlar durante muchos minutos, en el que llegaron a estar eh, 12 puntos arriba a falta de 8 minutos, y en el que un parcial final de 0-20... Terminó eh, catapultando a las de Jordi Vizcaino hacia la Liga Femenina. esa espectacular ese parcial final del equipo catalán. Y en la Liga Le Plata, pues tenemos las semifinales servidas con el Odilo Cartagena ya ascendido como campeón y esperando rivales. Eh, bueno, Arenas Albacete se enfrentará al Zamora-Namora en y el CB Starlabs Morón al San Antonio Ibiza. Las vueltas eh, en la pista de San Antonio Ibiza y de Zamora. Y ahí decidiremos, ahí de vuelta, qué dos equipos completan el trío de ascensos a una Leboro, de la que, como sabéis, ya han descendido Río Verde Clavijo, que hace patrimonio de la humanidad. Y este fin de semana conoceremos ese tercer descenso eh, entre Melilla, por Capital, y el. Eh, lo diré, y el Amis Castelló. Eh, Camponeta, ¿te quieres mojar? ¿Eh? ¿Te quieres mojar? Quieres decir, ¿quién crees tú que va, que va a descender? ¿O quién crees que va a subir? Te doy las dos opciones. Eh, bueno, más, más, porque nos vamos a ir enseguida a hablar con Lorena Segura, pero antes quiero que por supuesto disfrutéis de esto, el mejor momento del fin de semana, uno de los más destacados. Que tienes la camiseta de Teixido ya, ¿eh? pero te vas a comprar la, la de Lorena Segura y el 33. Eh, pues ahí lo tenéis, el ascenso, ese histórico ascenso del Juventud Madalona, que la próxima temporada será equipo de Liga Femenina Andesa. A partir de la próxima temporada será uno de los 16 que opte la conquista de este título. Eh, vamos a empezar el programa, lo vamos a hacer en un cierto orden lógico. Eh, <laughs> la Camponeta tiene la del 33 de Cartagena. Bueno, eh, Tote Alonso, que está entrenando ya o Camponeta. Con el, con el grupo Uretatizona, eh, cuidadito. Eh, vamos a empezar, sí, como decís, vamos a ir en un cierto orden lógico, vamos a ir ascendiendo. Entonces, vamos a empezar con, con esa entrevista, Lorena Segura. Eh, que, como sabéis, eh, ayer a las, a las eh, siete y media de la tarde conquistaba el ascenso a la, a la Liga Femenina Andesa, que hoy a las cuatro de la tarde coge, cogía un ave eh, para empezar el regreso con su equipo. A, a Badalona y que por tanto ha estado con nosotros, pero eh, perdonadnos el, el spoiler aquí, eh, no en riguroso directo, sino que hemos tenido que grabar a Lorena Segura hace un ratito desde el hotel eh, antes de poner rumbo a, a rumbo a casa y, y poner rumbo a Badalona. Eh, vais a ver eh, en el fondo de la llamada, ahora tenemos la copa, pero mira, eh, esto te va a gustar mucho el Rincón de Jesús. Eh, sí, eh, Camponeta, fin de movidito, eh, narrando los tres partidos de, de la Final Four en Estepona, que ya la voz lo ha resentido. Eh, atento, eh, en Rincón de Jesús, a ver si te suena esta camiseta. El 3 del IDK Euskotren. Fíjate, no hubo camiseta de campeonas en la Liga Femenina Challenge. Pero ahí tienes la camiseta de Marita Davidova de cuando jugó la temporada que jugó en el líder Causco-Tren de Liga Femenina Andes. Esta se queda aquí con nosotros para la historia del programa. No, esta no se sortea, esta no se sortea, que llevábamos muchos años detrás de ella. Y, y lo que os digo, que nos vamos, eh, nos vamos a algún punto de la geografía la, eh, nacional a encontrarnos con Lorena Segura. Muy atentos. Bueno, pues habíamos prometido tener hoy un día de campeonas y un día de campeonas pasa inevitablemente por visitar al Juventud de Badalona y por visitar a quien veis en pantalla. Lorena Segura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí, muy contenta. ¿Cómo estás? Pues muy contenta. Eh, la verdad es que todavía como que no, no lo he asimilado del todo, uh -huh. pero muy feliz. Eso es lo que te iba a preguntar, claro, si después de han pasado 12, 13, 14 horas, si una se empieza a hacer ya la idea de que este Juventud es equipo de Liga Familiar Andesa. Eh, yo creo que lo hemos hablado de hecho hace un rato todas, que como que todavía no hemos procesado todo lo que pasó ayer, porque fue un partido eh, en el que pasaron muchas cosas, pero poco a poco yo creo que nos estamos haciendo la idea de que, de que hemos conseguido el objetivo, de que somos equipo de Liga Andesa. Y, y nada, pero yo creo que durante los próximos días nos lo iremos asimilando un poco más. Fíjate que ayer al acabar el partido hablábamos con Jordi, con Jordi Vizcaíno vuestro entrenador, de que este era uno de los objetivos ¿no? a medio plazo de, de Juventud Badalona, que no ha, yo creo que lo habéis hecho bien en ese sentido, de no marcaros una fecha exacta o unos plazos, es decir para X fecha tenemos que estar en la femenina pero así a lo tonto a lo tonto este año pues un equipo competitivo un grupo que ha funcionado muy bien y objetivo sí. cumplido. Sí, sí. A ver, ha sido una temporada eh, muy larga y, y hemos tenido momentos duros pero porque también éramos un equipo muy nuevo que yo creo que nos ha costado un poco empezar a, a funcionar eh, y hemos ido de menos a más, pero hemos acabado yo creo que con muy buenas sensaciones jugando muy bien y llegábamos a la fase en, un, en nuestro mejor momento y yo creo pues que se, que se ha notado y que, que lo, lo hemos hecho muy bien. Fíjate que eso precisamente es lo que se hablaba mucho en las previas, ¿no? Que era una fase igualada, pero que quizás si había un equipo que llegaba en buena forma en un buen momento era Juventud. Eh, yo decía también en la previa que yo tenía la sensación de que os faltaba un buen partido para creeroslo, para creeros que erais capaces. Quizás ese fue el partido de semifinales eh, contra la Cordada de paterna que empieza arrollando y conseguís neutralizarlas, imponer vuestro estilo de hacer ese partido. Y quizás esa también fue la clave para que luego el domingo podáis vencer a esa presión ambiental, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tanto en la semifinal como en la final eh, nosotras íbamos preparadas para, para la guerra, o sea, uh -huh. para partidos largos, sabíamos que que bueno que no pasaba nada si empezábamos perdiendo, que había que ir uh -huh. poco a poco y, y creo que en los dos partidos hemos ido así, eh, poco a poco, confiando eh, y, y, y los hemos sacado. En los dos partidos nos hemos visto por detrás en el marcador y eso no nos ha hecho dejar de creer en ningún momento, creo. Uh -huh. Eh, una vez que llegáis al vestuario, porque eh, hicisteis mucha celebración en pista con la gente que se desplazó de Badalona, con el alcalde incluso que, que llegó a última hora para animaros, eh, con la gente del club. Eh, una vez que os ponéis rumbo al hotel, que salís del pabellón, porque en el pabellón vemos pues, la celebración típica, ¿no? el corte de redes, eh, eh, la fiesta, el vestuario y tal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos perdimos? Porque vosotras eh, volvéis al hotel, eh, pero no estáis ayer en Estepona. ¿Qué es lo que no vimos de esa celebración? Pues mira, fue una locura absoluta. Ya desde, del, desde el vestuario nos metimos todos en las duchas con la equipación y Ajá. todo. Metimos a los presidentes, entrenadores, todo el staff acabó en Papau y la celebración no paró. ¿no? En, en el bus hasta, hasta el hotel estuvimos dándolo todo y, y al llegar al hotel, de cabeza a la piscina, todo el mundo también. Eh, o sea, lo. La adrenalina eh, uh -huh. estaba por todas partes y, y la, la estuvimos celebrando todo el mundo. Es como que como te digo, estábamos muy emocionadas porque eh, ha sido una temporada larga, eh, uh -huh. hemos la, la hemos disfrutado muchísimo, pero también la hemos sufrido, o sea, la hemos sufrido mucho y, y yo creo que, que esta recompensa nos la merecíamos y, y la hemos la hemos celebrado como tocaba. Has hablado del baño en la piscina. Quien no lo haya visto, creo que en la cuenta de Twitter del club me ha parecido ver esta mañana que está colgado el vídeo del momento en que llegáis al hotel y os lanzáis todas escogidas de la mano. Parece natación sincronizada. Ni que eso ni que lo tuvierais que preparado, ¿eh? Hombre, es que, es que eh, se habló. Antes de, uh -huh. de la final se dijo eh, como ganemos, eh, todo el mundo a la piscina. O sea, estaba, estaba hablado. Uh -huh. Porque además... Eh, nos dijeron desde el hotel como que lo de la piscina no se podía hacer y dije, bueno, si ganamos... Claro, claro, sí. Haciendo sí. sí. una vez eh, a Liga Femenina andesa y no me vas a dejar bañar en claro. la piscina, ¿no? Hombre. Sí, sí. Que, mmm, eh, que, déjame contarle a la gente, porque claro, ahora son casi las 5 de la tarde. Para quien nos esté viendo en directo, eh, lo habremos comentado seguramente antes, pero esta entrevista es grabada porque eh, ahora son las 11 y poco de la mañana. Vosotras hoy vais a estar a las 4 de la tarde. Eh, salís de viaje de vuelta de de Estepona a Badalona en tren creo que me dijeron que llegaréis a 11 y pico de la noche o sea tenéis toda una tarde de viaje pero he leído por ahí en redes ya gente aficionados que dicen que esta noche van a estar en Sanz. ¿eh? Eh, la, la verdad es que, que sentimos mucho apoyo por parte de, uh -huh. de la afición siempre siempre están ahí y, y nosotras encantadísimas de llegar a, a Barcelona o a Badalona y celebrarlo con ellos que al final han estado todo el año apoyando o sea que ya veremos, ojalá, ojalá tengamos un recibimiento. Y es... Seguimos el, todo el día, toda la semana, lo que haga falta. Tú sí que es verdad que vienes de jugar en, también en Liga Andesa, con bueno con Ensino, anteriormente de Valencia. Eh, sabes ya un poco lo que es este tipo de partidos, pero ¿cómo es jugar en el Olympi, ¿Cómo ha sido este año la sensación de ese Olympi con 2.000, 3.000 personas en algunos partidos? Es increíble, la verdad. Eh, es para mí... Eh, por no decir el mejor pero uno de los mejores pabellones que uh -huh. he jugado y, y siempre tener ese, a ese público a favor pues pues ayuda, se convierte no siempre se dice en el sexto jugador y muy contenta ojalá que la temporada que viene sigan creciendo los números en el femenino y se pueda uh -huh. llenar todavía más el pabellón eh, en esa liga andesa y, y nada es muy agradecida también con el club no porque nos está apoyando y, y poco a poco pues estamos consiguiendo cosas y que ojalá ojalá sigan apostando por el femenino así y, y sigamos creciendo bueno la realidad es que os sumáis a ese pequeño y selecto club de equipos que tienen a su principal referente masculino y femenino en la máxima categoría nacional sí eh, pues lo que te digo yo creo que, que que un club como La Peña eh, tenía, uh -huh. que, tenía que llegar a la élite y, y yo creo que llevan un par de años haciendo las cosas bien y poco a poco consiguiendo objetivos. No sé si este objetivo ha llegado antes de uh -huh. lo que quería, de lo esperado, no de lo que querían, todo el mundo quería, quería extender. O sea que, que muy contenta de haber formado parte de este proyecto uh -huh. y de que hayan confiado, confiado en mí para, para ello. Y, y nada, a, a seguir a seguir. ¿Has notado más exigencia por, que, por llevar el escudo de la peña en el pecho, que igual la que podías tener en otro sitio, como quizás luego que había menos presión? A ver, yo creo que siempre es una, una responsabilidad, uh -huh. eh, pero llevar, llevar el, el escudo de un equipo, yo al menos lo siento así. Eh, siempre lo doy todo por el equipo en el, uh -huh. que, en el que juego. Eh, Siempre, pues, si han, han confiado en ti, te dan la oportunidad y han creído en ti para, para esa temporada, yo me dejo, me dejo todo uh -huh. lo que tengo por ese equipo. Y así creo que lo he hecho siempre, tanto en Valencia como el año pasado en, en Lugo, y este año en La Peña, pues, por supuesto que sí. Y, y ya te digo que es verdad, pues, que un club con tanta historia y, y tan mítico como La Peña, pues, es verdad pues, que llevar la ropa, pues, te hace, te hace pues, pensar y. y... Uh -huh y esa responsabilidad un poco, sí. Ahora dime la verdad, la MVP de la fase final fue de Mbélé, pero ¿quién fue la MVP de la noche? Y ya me entiendes. Pues no sabría qué decirte, ¿eh? eso podría estar más repartido. Es que somos un, un, un buen grupo, nos llevamos muy bien, pero mira, por decirte a alguien y mojarme, diría que, que Inés, que no pudo jugar uh -huh. en, en la final pero estuvo apoyándonos tanto en pista como luego en, en, la, en la celebración y yo le daría uh -huh. el e -T -T a, a Inés Antidaña. Porque claro, el post, eh, nos has dicho que volvisteis al hotel, entiendo que a cenar, os disteis el baño en la piscina, ¿os dio tiempo a volver a Estepona a celebrarlo un poquito? No, nos, que nos quedamos en el hotel, uh -huh. nos quedamos en el hotel, pero la fiesta se quedó eh, en petit comité pero lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho. Pues entonces me alegro de haber vuelto anoche, porque yo volví anoche en coche cuando acabó el. Cuando acabaron los partidos, Y eh, te digo por qué, porque mi habitación estaba encima de las vuestras. Me hubieras dado la noche seguro, ¿eh? Pues sí, tomaste una buena decisión, porque silenciosas no, no fui. También, también te digo una cosa, ¿eh? que yo esperaba hoy en esta conexión. Eh, tú fíjate que eh, cuando Rebeca Cotano ascendió con el Jairis, ayer solo decía. Eh, esta conexión al día siguiente la hizo desde el zoo de Terranatura y de repente me empezó a enseñar jirafas. Digo, pues digo, digo, esto, esto es real, ¿eh? se lo puedes preguntar a Rebeca. Digo, yo esperaba que hoy Lorena digo, por lo menos igual conectara jugándose unos hoyos de golf porque en ese la gente igual lo ve en ese reflejito que se ve detrás de Lorena en la ventana, hay un campo de golf enfrente de las habitaciones, que te levantas por la mañana y veías los carritos. Pero, ¿cómo supero yo ahora enseñar jirafas? Claro, claro. Es imposible. Como claro. no te hagas un hoyo en uno ahí enfrente ahora mismo. Además, además, es que estos días ibas por el hotel y de repente te encontrabas eh, palos de golf por ahí por todas las esquinas. O sea que no, no había excusa a quien quisiera jugar. Eh, oye, no me estás contando mucho de la celebración, así que tengo que preguntarte por el marciano sentado en el ala. El marciano sentado en el ala, mítico. Pues. Eh... Es que yo creo que nuestra buena dinámica, espera que estamos pasando por ahí, vamos esa peña. <laughs> eh, desde que empezamos a hacer, bueno, es el tren de este TikTok del marciano que, pues yo creo que empezó nuestra buena dinámica, ¿no? Entonces lo hemos llevado como nuestro amuleto, amuleto de la suerte. antes de los partidos siempre, antes de salir a pista justo, eh, lo poníamos en el vestuario y hacíamos uh -huh. eh, baile ahí. Siguiendo a Rebe, que era la que llevaba la voz cantante. Tenemos el vídeo, y... tenemos el video, eh. probablemente cuando esté la gente viendo esto en directo ya lo habremos sacado, porque lo iremos sacando ahora durante, durante la mañana. Eh, pues pero sí, es, nuestra, es nuestra canción de final de temporada esa. Porque además es que celebrasteis ayer se os da la entrega del trofeo conmemorativo, eh, el cheque que yo creo siempre digo que la final fuerte con la selección de que os hacen más ilusión, el trozo de cartón ese de Juan que pone bienvenidos a liga femenina <laughs> Que el trofeo en sí, porque os veo siempre hacer más fotos con el, con el cartón que con el, que con el trofeo. Sí, jo, porque pone ahí en grande, bienvenida a la no que era, uh -huh. es como el objetivo, entonces, pues todo el mundo quiere fotos con el cartón. Con uh -huh. el trofeo también, pero en el trofeo al final pone subcampeón y en lo otro pone. <laughs> lo, que, lo, que, lo que importa. Claro, o sea, aquí sí. la clave es subirte, da igual que sea como campeón que como segundo, si la clave es. Totalmente. Y de hecho, yo no lo había vivido nunca, pero vivir una fase de la emoción a mí, me, es que a, ayer, no sé si me viste, pero yo ayer estaba emocionadísima, no podía uh -huh. articular palabra. Me caían unas lágrimas y digo, pero bueno, ¿qué me pasa? ¿Puede ser lo mejor que hayas vivido en una pista? Es que yo tengo la suerte de haber vivido muchas cosas, pero esta sensación, una de las mejores sin duda, porque es que hay, hay mucha presión, muchos nervios y... Y, como que si ganas, explota todo de golpe. Es muy bonito. Eh, a priori, antes de saltar a jugar, eh, ¿ahora qué me lo puedes contar ya? ¿A qué hubierais preferido a Zamora por la cosa de quitaros al anfitrión? Yo no lo sé, pero, o sea, personalmente, no sé lo que preferiría el equipo, pero personalmente yo quería jugar contra Stepona. ¿Tú querías ese ambiente? ¿Te motiva más que... jugar en ese ambiente? Sí, y teníamos la espinita de que no habíamos podido ganarles en liga, que no habíamos hecho buenos partidos contra ellas y, y queríamos como cerrar ese círculo, ¿no? Y yo personalmente que me, encanta, me encanta un pabellón lleno, aunque sea en contra, me parece que es lo más bonito que hay jugar con un pabellón así. Entonces yo prefería sin duda, eh, bueno, claro, si me dicen que voy a ganar de primera, ¿sabes? <laughs> prefería este pona. Yo te diré que hay un momento ayer que además creo que el momento en la retransmisión eh, que empiezas a ver flashback y de yabús de estos eh, porque hay un momento que el partido se pone igual al partido en el que sube Jairis, igual al partido en el que se pone Vigo es decir que vais mandando vosotras en el tercer cuarto y hay un momento a ocho minutos del final que es que es idéntico a lo que pasó que es cuando ellas cogen esa diferencia máxima y en ese momento Claro, es inevitable recordar lo que pasó en Jairis, lo que pasó en Vigo. Es bueno, es que ahora se, te pone, se le pone todo muy de cara. Eh, ¿Cómo conseguís darle la vuelta a eso y hacer ese parcial? No sé si es de 0.14 o 0.16, una cosa así para, para llegaros al partido. Una barbaridad. Pues es lo que te he dicho antes, que yo creo que eh, en ningún momento dejamos de creer. Eh, llegamos, creo que, a ese menos 11 y. y pero enseguida hacemos ese clic y, y reaccionamos y nos ponemos yo creo que a defender más que nunca más intensas que nunca apoyarnos unas a otras veías al banquillo levantado o sea perdías de 11 no que puedes ver a gente con con cara de, de caído, de se nos ha escapado. Uh -huh. Y no, yo creo que nos veías a todas metidísimas diciendo podemos con esto, podemos, nos lo merecemos. Y veías a, tanto a las que estaban en pista con cara de que creían, las, a las de banquillo todavía más. Uh -huh. y, y yo creo que, que fue como un punto de inflexión, de decir ahora o nunca, lo sacamos o, o lo sacamos. Uh -huh. Y además, pues bueno, pues consigues remontar, entonces pues tienes esa mmm, motivación no y esa uh -huh. buena dinámica. Uh -huh. Y, y fue todo hacia arriba y, y eso pero vamos que, que es verdad que yo eh, ahora igual te pones el partido no y, y tiras hacia hacia ese momento y ves el menos once y, y no te imaginas eh, cómo va a acabar el partido luego yo creo, sinceramente te lo digo que fue una victoria no de talento, no de táctica, no, no fue un partido táctico, o sea, no costaba mucho ver un sistema completo, costaba yo creo que fue una victoria de corazón. O sea, fue una victoria de simplemente Totalmente. creer creer, que queríais ganar y, y conseguirlo a base de corazón. Es que no, Sobre no todo hubo de esos otra. Esos últimos minutos fueron de, de corazón. Durante el partido, pues sí que mm. hubo más, ¿no? Táctica, plan de plan de partido y demás, pero esos últimos mm. momentos fue de, de querer ganar y de, de lucharlo. ¿Te has, ¿Te has llevado trocito de red? Porque cortasteis las dos redes. ¿te ha, ¿Te ha llegado un trocito o no? Mira, yo no sé ni dónde está la red. No sé dónde acabó. Nos fuimos a la piscina y la red, yo creo que está en el fondo. <laughs> pues, no, no sé, yo, yo no he cogido red, no sé quién la tiene. Te voy a contar que el día de la final de Le Plata, que ha sido hace un par de semanas, eh, Tote Alonso estuvo, eh, creo que fueron nueve minutos, sacamos un vídeo cronometrado, nueve minutos para cortar la red porque era incapaz y la perdió en la celebración en el propio pabellón. O sea que puede, puede ser el año es que, de las redes. Es que en ese momento no, yo, yo no sabía ni, ni qué hacía. La adrenalina uh -huh. tal que yo pues, la Ahí. red, me la, igual me la dieron y la lancé. O sea. Eché en falta la camiseta de celebración, la típica conmemorativa de campeonas o bienvenidas, ¿eh? esa, esa caja que aparece a última hora debajo de un banquillo. Eso es de, 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 de tener mucha fe, ¿no? <laughs> pero yo, pero yo enti entiendo que vosotras, o sea, igual que te digo que fue una victoria de corazón, entiendo que, hombre, que alguien diría, ojo que hay opciones, ¿eh? Hombre, claro, no, 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 nosotras llegamos a, aquí a Estepona pensando que nos lo vamos a llevar desde el primer día. Uh -huh. Yo fíjate que siempre la pongo aquí, la de las campeonas, hoy me he traído la de Davidova, de, de cuando jugaba en el I de Causco Tren, que también era una de las que estaban más felices ayer, ¿eh? Hombre, claro, Marita al final ya lleva aquí hoy más temporadas y... Y yo creo que también se emocionó mucho. Es ya más catalana que rusa. Eh, sí. Lorena, te voy a ir dejando ir porque, porque sé que tenéis ahora enseguida que marcharos, sí, que ir a no, coger sí. el tren, que ir a Estepona, que de ir a Madrid, de ir a la Sanz, de ir a Badalona. O sea, os queda un día largo de viaje. Probablemente haya alguna celebración en Badalona en algún momento, que esa es donde hay que resartirse. O sea, y, y quiero que Lorena segura opte al MVP, por favor. Yo siempre peleo. Quiero que me llegue buen sí, sí, sí. feedback. Pero si antes de irte, ¿quieres dejar algún titular a modo de noticia? Decir, pues tengo uno más uno en mi contrato y puedo deciros que el año que viene jugaré la de Café Venir Si tú quieres dejar algún titular, el espacio es libre para ti. Yo no quiero liarla y no me he preguntado qué <laughs> se puede decir y qué no se puede decir. Así que por ahora me callo. Y Me parece decir, bien. La sí. decisión. Lo único, pegarle una revisada al contrato por si en alguno de los puntos pusiera algo de prima de ascenso. No sea que se les vaya a pasar. Sí, 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 muy bien, buen punto. Eso, eso las capitanas ahí. Eso tío eh, Bueno, estáis sido ¿no? Capitana. Sí. Pues ya sabe lo que le toca esta tarde. En el tren de vuelta, pico y pala. Exacto, pero bueno, estamos en buenas manos, ¿eh? Yo <laughs> creo que, que va a trabajarlo bien. No tengo ninguna duda. Lorena, que muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Eh, la verdad es que habíamos venido a pasar revista de que no hubiera resaca. Ya hemos visto que, que te has comportado, que te has comportado vale. anoche y que podrías jugar ahora mismo un tercer partido de Final por hoy. Así que... Ya. Así que todo estúpido. <laughs> y ahora por, por mucho ánimo con el viaje de vuelta, que no, no os queda casi nada en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Un abrazo. Pues ahí la teníais, eh, Lorena Segura, eh, jugadora de este el teléfono de Lorena, es para un amigo. A ver, o Camponeta, ¿cómo voy a hacer las preguntas del chat? Si he dicho al principio y lo he dicho con ella, que la entrevista la hemos tenido que grabar hace un rato porque ahora mismo están en el AVE y no teníamos garantizada la cobertura. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta del chat? Eh, os quiero enseñar, como hemos estado hablando tanto del marciano, del vuelo, del taca, acabamos de publicar ese contenido al que yo os hacía referencia. Y, y quiero que lo veáis por aquí con nosotros. Vais a ser los primeros en verlo. La celebración eh, del Juventud de Badalona sobre la pista. ahí lo tenéis, la celebración de este Cap Estepona, con esa celebración eh, finalizaba la temporada en la Liga Femenina Challenge con ese ascenso a Liga Femenina Andesa así que ahora no nos queda de otra que ir a la Liga Femenina Andesa nos vamos a ir ya enseguida hasta Salamanca porque allí enseguida nos va a estar esperando una Laura Gil, que ya estoy viendo de reojo, Laura te voy a pedir un favor antes de ponerte para que te vea la gente si puedes poner, eh, creo que estás con el móvil, si lo puedes poner en horizontal, para que te vean vale, un poquito sí. mejor un momento. Eh... No te preocupes. Vale, o sea, la, gente te, la gente tiene ganas de hacerte preguntas, o sea que va a esperar lo que tú quieras. Eh, ¿Tienes activo, me parece, lo del candado, no? Sí, ya está. Ahora. ¿Cómo sois los que tenéis iPhone? Eh? Ahora, sí, ahora sí. ¿no? Pues te voy a poner ya en pantalla para que te vean. Genial. Pues eh, ahí la tenéis. Os habíamos prometido que iba a estar con nosotros Laura Gil y aquí la tenéis en pantalla. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien. ¿Cómo estás? Cansadita, pero muy contenta. <laughs> Oye, has visto lo que tengo aquí detrás, ¿verdad? Sí, es muy bonito. Eh, yo el jueves me lo voy a llevar a Salamanca, el domingo a Valencia, y si hubiera un tercero el jueves lo vuelvo a llevar a Salamanca. ¿En tus manos está que se quede en Salamanca o que vuelva de nuevo a la vitrina de Valencia Basket? Bueno, en mis manos está y en el de todas mis compañeras. Y en el de alguna más. Edición. Sí, sí, pero bueno, eh, creo que... Que después del partido de ayer, no, este equipo vuelve a soñar y, y bueno, pues, con muchas ganas de que llegue el jueves. Eh, empieza a ser ya eh, como las remontadas mágicas de Wisburg, ¿no? Después de lo que hemos visto en cuartos contra Baxi Ferrol, eh, después de lo que hemos visto ayer contra Spardirona, eh, cualquiera da por muerto a este equipo. Sí, la verdad es que nos gusta ponernos las cosas complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que hemos jugado contra rivales que, bueno, pues que ese primer partido de cuartos lo han planteado muy bien en su casa y, y bueno, y hemos tenido momentos de desconexión que al final, pues, ha permitido que esa diferencia fuera tan grande. Pero bueno, eh, creo que, que ya va bien de, de pasarlo mal, ¿no? Y uh -huh. de esa presión de lo de hacer las matemáticas mientras va jugando. Y, y sí, ahora además que es, eh, pues tenemos el factor cancha, ese primer partido uh -huh. en casa, creo que, que es muy importante. Claro, tú que has jugado ya muchos playoffs en la Liga Eh, yo no sé cómo llega una más motivada a una final, si después de venir de dos remontadas o después de venir, imagínate que hubieran sido dos eliminatorias relativamente sencillas que resuelves a la ida, eh, ¿qué, ¿qué situación te activa más? Bueno, pues yo te voy a decir que la nuestra, ¿no? Porque es ahora mismo en el momento en el que estamos, eh, creo que, que llegamos en un buen momento uh -huh. y, y bueno, al final yo creo que motiva todo con porque el objetivo final es, es ganar esta, esta liga, así que uh -huh. bueno, pues eh, yo veo al equipo muy enchufado y nos veo muy a todas muy unidas y creo que eso es pues uno de los factores más importantes. Eh, yo que no pude veros ayer porque estaba en el partido de la Ascensión Liga Femenina Challenge, lo tengo pendiente para, para esta tarde noche, eh, cuéntanos a los que nos vieron qué es lo que cambia ayer en Salamanca, qué es lo que pasa diferente respecto a la ida para que el equipo le dé ese vuelco a la eliminatoria. Bueno, yo creo que podemos empezar por, por un pabellón lleno, uh -huh. en el que hubo gente que se quedó fuera y todo, porque no había suficientes entradas para, para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que el factor Wisburg, esa marea azul, uh -huh. es, eh, eh, es empezar, ¿no? Y luego empezamos muy, muy conectadas eh, atrás, defensivamente, ¿no? Eh, siendo muy intensas y muy duras y al final siempre que defendemos así nos resulta muy fácil eh, eh, jugar en ataque no porque uh -huh. juegas muy libre hay, no hay tanta presión en meter y, y bueno y al final pues pues salen las cosas que quieres que salgan pero además encarrilando el partido muy pronto no que es como se suelen hacer estas cosas ¿no? una remontada cuanto antes la enfoques eh, más sencillo es que salga Sí, bueno, salimos muy concentradas desde el minuto uh -huh. uno, sabiendo, teniendo muy claro qué era lo que teníamos que hacer y, y cómo teníamos que conseguirlo. Y, y bueno, pues eh, fue saliendo todo, todo redondo. Sin Silvia es todo un poco más difícil también, ¿verdad? Pues sí, eh, pero bueno, aunque no está dentro de la pista, uh -huh. no os podéis imaginar todo lo que, todo lo que hace para, para ayudar al equipo. Es casi una entrenadora más, eh, jugadora sin pisar la pista en este momento, pero, uh -huh. pero sí, eh, se nota mucho su, su ausencia. Estamos viendo al equipo eh, que cuando llegan los momentos difíciles, que da la sensación ¿no? de que cuanto más difícil es, o sea, cuanto más entidad tiene el rival, cuantos más puntos hay que remontar, cuantas menos jugadoras tenéis por las lesiones, eh, se crece más, se crece más, se crece más. Eh, ¿Qué es lo que habéis encontrado en este tramo final de la temporada para que el equipo se esté haciendo tan fuerte en, esa, en esas situaciones? Yo creo que, que es un poco lo que ha sido esta temporada: ¿no? ha sido una temporada bastante dura. Uh -huh. eh, pues por temas lesiones no cambio de entrenador el, el adaptarnos a, pues a nuevas cosas y creo que al final eso ha hecho que nos unamos mucho y, y como decía antes el poder del equipo eh, uh -huh. sí que es verdad que siempre se dice ¿no? que, que bueno que, que es muy importante que un equipo pues eh, las piezas encajen y yo creo que en este último tramo han, han encajado perfectamente ¿no? uh -huh. y todas sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudar al equipo y, y es lo que estamos haciendo. Fíjate que el otro día le escuchábamos a Nacho, hizo unas declaraciones ¿no? Que, que tuvieron mucha repercusión, en la que hablaba de que había que valorar lo que estaba haciendo este equipo, que igual no se estaba valorando lo suficiente. Pero claro, es que esto lo sabéis muy bien los que estáis ahí dentro, lo que lo sufrís en el día a día, pero quizás desde fuera, ¿no? parece que siempre hay que exigir la avenida, ¿no? parece que avenida siempre hay que pedirle más y todavía un poco más y todavía un poco más. Eh, pero lo estabas contando, ¿no? el que haya sido una temporada dura, mm, ¿os da esa sensación de que quizás no se está valorando lo suficiente lo que, lo que está haciendo el equipo para mantenerse arriba? Bueno, yo creo que, por ejemplo, una buena definición de lo que ha pasado estos días ¿no? es después de perder de 12 puntos contra Girona, al día siguiente se abren la venta de entradas y había una cola que daba la vuelta al pabellón ¿no? de gente que quería apoyarnos y quería uh -huh. estar allí ayer. O sea que, que bueno, creo que, que sí, que, que todos en el momento de la derrota eh, pues siempre se es un poco más crítico, ¿no? pero una vez en frío yo creo que, que al final aquí. Se ha volcado todo el mundo con el, con el equipo, y, y bueno, yo hoy he estado dando un paseo y la gente me paraba para, para felicitar de, ya no solo del partido de ayer, sino de, de todo lo que estamos dando a, a esta ciudad. Dime la verdad, en estos días en los que una sale a dar ese paseo, eh, ¿se va por la zona de la ribera del río para estar un poco más tranquila o se va al centro buscando también ese, ese motivar a la gente? Bueno, un poquito las dos cosas, ¿no? Además, ahora que por fin ha salido el sol en Salamanca, que hemos tenido bastante tiempo un poco regular, Uh -huh. eh, pues aprovechando también el solecito y, y bueno, y el poquito rato, tiempo libre que tenemos. Aquí hay que decir que es casi siempre, porque eh, durante los últimos años hemos tenido muchas veces la perfuminosa avenida en la final, casi siempre hace tiempazo en Salamanca en la final de la Liga Feminandesa, Andesa. ¿eh? Pues mira, esperemos que, que continúe así, que ha salido hoy el sol, porque ayer nos cayó una, una, una lluvia bastante, bastante interesante. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, aprovechando ahora los, los rayitos. Ahora te, te leeré alguna cosilla por ahí que te preguntan por el chat ahora al final. Eh, o sea que seguir dejando preguntas para a los que tengáis. Pero eh, Quiero preguntarte antes por esa final. Porque ahora ya todo lo que se haya hecho es pasado. O sea, ahora hay una, una única realidad que es esta que tenemos aquí detrás, y que es al mejor de tres. O sea, aquí ya no hay de otra. Eh, es Valencia Basket que ha ganado los dos títulos anteriores, la Supercopa y la Copa. Sois vosotras que queréis eh, romper con esa inercia de las últimas finales. Eh, y son eso, es aquí ya no, no vale otra que no sea ganar dos partidos. Pues sí, eh, como dices, al final Valencia este año pues tiene una gran plantilla, además a mitad de temporada se han reforzado pues con, con el fichaje de Yagupova, ¿no? Que, que al final es una jugadora diferencial, ¿no? Y que, y que, bueno, pues si está acertada es, es mucho más difícil, ¿no? Y aparte se complementa con, con grandes jugadoras que además llevan muchos años jugando allí que se conocen muy bien y que compiten muy bien. Pero bueno, como te digo, nosotras eh, estamos en un momento muy bueno como equipo, en el que pues, también tenemos grandísimas jugadoras, eh, en el que pues, poquito a poco ya eh, nos hemos empezado a entender todas y, y cuando las ruedas van todas en la misma dirección, pues, pues todo es mucho mejor. ¿no? Yo creo que va a ser unos bonitos partidos para toda la gente aficionada al baloncesto femenino, ¿no? en el que pues, dos grandes aficiones, dos grandes pabellones. Eh, así que bueno, pues yo creo que que todos tenemos muchas ganas de que, de que llegue el jueves y de, que, y de que empiece o que siga la fiesta, ¿no? Eh... Fíjate que ayer había unas declaraciones de Vega Jimeno, jugó ayer su último partido en Zaragoza y en sus declaraciones tiene unas palabras un poco para, para todo lo que ha pasado estos días en redes sociales, ¿no? de aficiones que se habían enfrentado y demás. Y, y llama un poco la atención que ella salga y diga eso de que, que esto es buen rollo, que al final hay, hay buen rollo entre vosotras, entre los equipos, entre las jugadoras, entre los cuerpos técnicos. Yo quiero saber eh, si ese buen rollo en unos días antes de una final también está ahí. Es decir, si tú con tus compañeras de selección que juegan en Valencia o con tus excompañeras hay cruce de mensaje de nos vemos el jueves eh... bueno eh, sí que es verdad que ha habido mensajes eh, pero pero bueno está claro que cuando llega el jueves eh, la, eh, pues todas queremos ganar y, y bueno pues tú en tu sitio yo en el mío estamos concentradas pero bueno eh, acaba el partido y al lío y bueno, laura pues... que, lo, que lo del jueves me lo sé ¿Qué decían esos mensajes que le ha dicho laura gil a sus no bueno pues Sí que es verdad que con todo esto que ha pasado en redes sociales, pues sí. el, el, oye, ¿qué tal? Joder, vaya, lo siento mucho, ¿no? El, uh -huh. Porque no es agradable no estar jugando. Es cierto que muchos aficionados dicen, bueno, pero al final es espectáculo. Sí, bueno, pero también soy persona, ¿no? Y según uh -huh. qué comentarios o qué gritos, tampoco ayudan ¿no? a otras compañeras. Entonces, bueno, pues simplemente era saber un poquito cómo estaban y, y, y eso, y darles ánimo. Tú, mira, lo tienes bien fácil. Si tú quieres picar un poco a tus compañeros de Valencia Basket desde oye, lo siento mucho, te voy a ganar la Liga, pero ya ganarás tú los juegos y así pillas tú también un poquito ¿eh? de, Me parece tu, bien, de ¿no? tu dosis. Ahora, ahora, ahora mando un par de mensajillos. Claro. Eh, entiendo que jueves lleno, ¿no? Previsión de lleno, otro lleno más en, en Salamanca y la tranquilidad también, ¿no? De que si hubiera esa necesidad de una tercera bala, pues, pues os habéis ganado también ese derecho. Pues sí, al final eh, es ese premio, ¿no? A la regularidad que, mm. que al final hemos conseguido sí. quedar esas primeras en liga regular. Pero, como decías antes, todo lo que ha pasado antes ahora ya no sirve de nada. Son dos o tres partidos en los que nos lo jugamos todo por un objetivo y, y que pues vamos a intentar que no, haya, que no haya errores. ¿Quita un poquito de presión el sentirse ya clasificada para la Euroliga? Bueno, ese objetivo eh, era uno de los objetivos marcados, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, que sí, pero, pero a día de hoy, ahora mismo, estamos en un punto en el que. Si hemos llegado hasta aquí no es porque queremos ganar la Liga, ¿no? Y, y, y bueno, eh, sí que es cierto que, que a día de hoy los dos clasificados para esta final tenemos esa plaza de Euroliga, así que los dos eh, tenemos las, las mismas motivaciones para, para conseguir la, pues el título. ¿Hay favorito? Eh, pues eh, esa pregunta siempre es curiosa, ¿no? Porque bueno, a día de hoy favorito pues puede que sea Valencia, ¿no? Porque ha ganado esos dos títulos o... Eh, si ¿sí quieres decir que ellos son favoritos y, no, y así no, no se no lo ponen sé, la presión que... ellos con esto que ahora que se habla tanto claro, la por, eso, por eso te lo pregunto porque ahora en estos días previos siempre se juega mucho con ese factor psicológico no que a todo el mundo le gusta pasar la pelota al otro pero yo no sé cómo lo ves tú yo es que la verdad es que pienso poco en lo del favorito no yo pues al final son dos grandes plantillas dos grandes uh -huh. equipos que han llegado a una final y y bueno, eh, nosotros tenemos a, la, a día de hoy el factor cancha, así que bueno, pues eh, cada uno jugará sus cartas y, y veremos quién gana. Oye, ¿y Laura Gil qué? Porque esta temporada era importante para ella, esta temporada yo creo que te has vuelto a sentir cómoda, te hemos visto disfrutar, y, además en tu caso yo creo que mucha gente coincide, ¿no? Que, que cuando disfrutas a la pista se te nota mucho en la cara y yo creo que ahora te notamos disfrutar, ¿no? Cuando juegas. Pues sí, eh, como has dicho, era una, uh -huh. una temporada importante, ¿no? Porque era después de lesión volver a España y, y bueno, y volver a venida. Y, y sí que es cierto que el inicio de temporada fue un poco más difícil, ¿no? Hasta que uh -huh. me he adaptado un poquito a todo esto. Y ahora, pues, la verdad es que cada partido es, es, es un disfrute, estoy, uh -huh. estoy pasándomelo muy bien y, y muy contenta. ¿Estás ya en ese punto que me suelen decir a mí mucho las jugadoras veteranas, de que lo importante es afrontar cada partido como si fuera el último y con ganas de disfrutarlo? O sea, ¿de que ya te has quitado esa presión de yo en mi carrera he hecho muchas cosas y ahora, y ahora quiero disfrutar? Pues sí, ahora yo creo que como cada vez se ve más cerca ese momento final de, de colgar las botas, ¿no? Es uh -huh. como bueno, pues a disfrutar de todo lo que venga, a intentar eh, llevarte todos los mejores recuerdos uh -huh. y... Y bueno, y a ganar todo lo que se pueda también, ¿no? Así que sí, estoy en ese punto y, y la verdad es que me está ayudando mucho. ¿Y lo de París 2024 qué? Pues eh, sí, es el, el siguiente objetivo, ¿no? Después de, de estos partidos, eh, bueno, eh, vamos a echar mucho de menos a, a Raquel. Uh -huh. eh, creo que, que, bueno, que unos juegos porque yo me lesioné al final un verano en el que la selección no competía, ¿no? y, uh -huh. y bueno, y, y no deja de ser una, una, no quiero decir una palabrota, algo malo, ¿no? pero, uh -huh. pero bueno, pues eso él, él quería recordarla, ¿no? porque bueno, eh, eso es una jugadora muy importante en el equipo y bueno, yo creo que con muchísimas ganas, muchísima ilusión, también se van a incorporar, entiendo otras jugadoras que no han podido estar uh -huh. otros veranos y y bueno, esta familia, ¿no? Eh, eh, pues tiene ese gen ganador español que, que, bueno, que intentaremos ir a por todas. ¿Ya has pensado dónde te vas a tatuar los aros en caso de medalla o todavía no? Bueno, yo ya tengo unos aros tatuados. Bueno, ¿pero, te, 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 ¿Pero tendrás que los de París? <laughs> bueno, sí, veremos. Para, para tatuar siempre. siempre hay... Silvia, ¿y tú sois de las que cumplisteis con esa promesa de, de los aros? Pero no todo el mundo cumplió, ¿no? Quevedo también, quevedo también. Claro, que se los hizo los de, de Río. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, creo que hay un montón de jugadoras que, que se los han tatuado. ¿Sale? Hay algunas que además se lo han hecho como diferente, no son los típicos ¿sale? los olímpicos. Uh -huh. en, en septiembre pasaremos lista, ¿eh? la que no haya cumplido, no le dejamos empezar la temporada. <laughs> vale. Eh, te voy a ir leyendo alguna pregunta del chat, ¿vale? Que teníamos por, oh, vale. por aquí. Pero bueno, estaba pensando ahora, cuando estabas hablando de lo de la lesión, me, joder, me ha venido una cosa a la cabeza. Eh, este fin de semana hicimos los partidos de la Liga Femenina Challenge del Ascenso de, de Juventud le, con Gabio Cete. Y salió el, el famoso año de Rivas de 2014 de la Liga en Rivas, y empezamos a hablar de jugadoras. Claro, yo me acuerdo que en aquella época. Eh, fue cuando tú te lesionas la primera vez de, de ligamentos, claro, no, bien. estando en Rivas, sí. porque me acuerdo uh -huh. que hicimos, que era, de la, ahora es muy habitual, pero es de las primeras veces que hicimos eh, un vídeo con mensajes de jugadoras, mandándote mensajes sí, de ánimo, bien. que no te, no te imaginas, tú ahora es muy fácil, porque tú pides un vídeo, se graba uno así con el móvil en un momento y te lo mandan por WhatsApp. ¿No eres tú la que tuvimos que liar para poder conseguir esos vídeos, cada una en su ciudad, que alguien la grabara, que lo, lo tenías que pasar al ordenador, enviarlo por email, el formato no valía? Ya ves, y ese hace, hace diez años. No es hace tanto, eh no es hace tanto. O sea, estamos hablando de Rivas de bueno, 2014. Bueno, porque, pues que sepas que, que fue un, un momentazo, me tiré llorando todo lo que duraba el vídeo en el sofá de, de casa, pero, pero fue muy bonito. A ver, ese vídeo que era, era la época que hicimos un programa semanal en directo en Teledeporte, y me acuerdo que lo lanzamos también ahí en esto, y además, sí. como había muchas redifusiones luego, estuvo saliendo el vídeo, yo no sé cuántas, yo creo que estabas ya recuperada de ligamentos, <laughs> y salía saliendo un mensaje de ánimos a, a Laura Gil. Bueno, vamos con el chat. A ver, eh, te pregunta Beck 5 si hubo fiesta ayer en el vestuario. Bueno, hubo la fiesta justa. Eh, esto todavía no ha terminado. Yo creo que la fiesta fue durante uh -huh. todo el partido y el post con la, con la afición. Sí que, sí que estábamos contentas, pero, pero bueno, hay que recuperar eh, los cuerpos para, para lo que uh -huh. viene. Yo te voy leyendo que aquí tiran con bala, ¿eh? lo que puedas contestar bien y hasta donde puedas contar. Vale. Aliberto dice: Laura, la mejor pivo de la liga con diferencia, ¿tiene contrato para la próxima temporada con Avenida? Bueno, eh, ahora mismo, como te digo, estamos centrados en, en lo que viene y, y pues todo ya se verá o se sabrá. Eh, bueno, dicen por ahí, ahora dejan un comentario cómo se echan de menos las noches del Telegrafo ¿Alguna? Pasamos también, de, eh, aquellos miércoles de Euroliga, también de Eurocup, por allí. Eh, te dice, bueno, esto es más un mensaje de, de ánimo. Dice Ale Avenider: Dice, si una cosa tengo clara es que con vosotras al fin del mundo, lo de estar en la grada saltando le estamos cogiendo el ritmo. Eh, esta, esta es buena, Javi 32 Dice, ¿de qué color te vas a teñir el pelo si ganas la final? <laughs> Pues esa, hoy era una estábamos hablándolo hoy justo en el fisio, porque estaba pensando en hacer un cambio de look y me han dicho que hasta que no terminemos la liga no, que tengo que seguir al rosa, que me tengo que otra vez poner el rosa ese. Así que no sé, ya veremos. Para... Ya en función de también el verano, para A los juegos hay que pensar. Claro, entonces tienes que dar las mechas, ¿no? De los tonos de las cinco, de los cinco aros. Porque en función de que lo eliges, eh, cuando haces un cambio de tono, pues lo que te apetece en ese momento, lo que está de sí. un poco más de moda, sí, sí. ¿no? Eh, te pregunta Vallecas Nación, ¿qué tal la experiencia en Francia y se te dio, si te dio esto aire después de cómo te fue en Valencia? Pues la verdad es que fue algo, fue de las mejores decisiones que he tomado. Uh -huh. Además, fui a un club como Basketland, que, que es como una familia, y, y, y estuvo genial por el hecho de poder salir, de no ser la Laura Gil encasillada, que, que, que al final pues eh, estaba aquí un poco en España y, y poder jugar libre y, y empezar otra vez. Y, muy contenta. PEC 5 te pregunta por el tobillo. Te dice Laura, eres increíble. ¿Qué tal va ese tobillo? El tobillo, bien. Sí. Ya cuando tienes una edad y te duelen tantas cosas, ya se van olvidando otras, aparecen otras. Así que vamos bien de tobillo. Bueno, piensa bien por ahí una ampliación para Wisburg. Cómo no, ¿Cómo no volcarnos? De ahí vida a la ciudad. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Ah, te pregunta, Liberto, eh, bueno, es un poco lo que has contestado, y dice, Laura, ¿cómo se soportan esos impactos en todas las jugadas? Hay moratones, nunca te quejas. Pues es que justo anoche eh, llegué a casa y me empezó a doler muchísimo la espalda y, y, y cuando escribí a la Fisio me dijo, ¡Buah, es que en el partido te anda un golpe y es que ni me, <laughs> no ni me entero, no, no, llega el momento luego ya cuando se enfría, sí que molesta un poquito, pero, pero bueno. Sí, de esos momentos de Laura contra el mundo, ¿no? Sí. <laughs> A ver, la camponeta. La camponeta dice que nunca le leo sus preguntas, que si puedes mandar un saludo al CB Tormes. Hola, CB Tormes. Un saludo a CB Tormes, <laughs> que son vecinos además. Eh, sí. Y el resto, pues nada, yo creo que son casi todos mensajes de ánimo. Eh... Ah, bueno, sí, os pregunté yo qué hace que si las visitas de Fass y de Maite os motivaron. Sí, siempre es, es Jolín. Bueno, además ver a Faz que es pura energía, ¿no? Uh -huh. y, y además que esté en un momento tan bueno, ya acaba de cumplir seis meses de su operación, así que ya está casi casi a tope, y eso siempre son buenas noticias. Así que sí, Maite, pues bueno, pues eh, es una ex compañera de aquí, compañera del verano, y, y pues también. Yo a Maite estoy intentando engañarla para que vuelva a España, pero no se me arregla. A ver, ya no sé sí, qué, yo, ya no sé qué probar. Pues lo intento todo. Y lo de FASP, pues podríamos hacer un poco como con, como con Raquel. El último partido, si es, si hay tercero, dejarlas que jueguen un poquito. Cada una en un lado, aunque sea sin marcaje, sin. No, ya Si el año que viene se encontrarán seguro. Supercopa, o que... entre Supercopa e inicio de liga, seguro que. Oye, te pregunta Liberto que si esas canastas de tirarla hacia arriba al caerte, que si se entrenan. Qué va, no, no. Pero vamos, que en el momento que ves que va a haber falta, tú la tienes que levantar uh -huh. para que te den los dos tiros, por si acaso. Uh -huh. eh, lo que sí que estáis entrenando es lo de los triples de medio campo, ¿no? Aunque sea por tradición, por esa tradición, eh, ¿cómo lleváis ese tema? Bien, bueno, es que el, nuestras sesiones de tiro eh, terminan siempre en competición de dos equipos, uh -huh. ¿no? Y, y pues para poder ganar muchas veces hay que meterla del medio campo y al final nos vamos a hacer especialistas. Pero se está pagando, porque aquí has tenido compañeras a las que se las ha acusado de, de no pagar. Bueno, está, está creándose demasiados problemas con eso y estamos pensando en retirarlo del dinero, lo que pasa que al final un euro pues le da un poco más de gracia, pero de momento estamos, creo que hay que pasar lista, pero yo creo que estamos bien. Bueno, a ver, a ver, a ver si es verdad y, y cumple todo el mundo, porque además Salamanca debe ser un buen sitio cuando uno hace la típica cena de despedida de temporada, que os juntáis todos, que despedir de la temporada, Salamanca no debe ser un mal sitio ¿no? para, para esa fiesta final no ya te digo no que empezando por el jamoncito y uh -huh. luego todo lo que venga aquí se come se come muy bien claro porque también eh, ser eh, jugadora de baloncesto profesional en una ciudad como Salamanca también debe ser complicado si uno un día quiere darse el capricho de salir no pues ahí te conoce todo el mundo eh, sí eso sí que es verdad pero bueno, eh, somos personas y ¿sí? sí. también de vez en cuando hay que, hay que desconectar un poquito y, y bueno, y se respeta, se respeta todo. Sí, pero sí. si una quiere pasar desapercibida de y decir hoy desconecto de verdad porque tengo tres días libres y salgo uno y quedo con mis amigas y me voy por ahí no sé qué y quiero estar tranquila, seguro que... Entonces es algo... mejor irse a otro sitio. Sí, seguro que hay más de uno que se acerca no a decirte que en el último partido no sé qué y que en el siguiente no sé cuántos. Bueno, pero uh, normalmente son gente con toda la buena intención. Uh -huh. Eh, pero bueno, si quieres desconectar y pasar desapercibida, pues al final es mejor irte a, a otra ciudad. Ahorita te quería preguntar, porque eh, últimamente han estado aquí jugadoras como por ejemplo Juana Molina la semana pasada, que vino a hablar un poco de, de Liga Femenina 2 y nos, nos contaba cómo ella después de dejar la élite, la Liga Femeninandesa, eh, había conseguido encontrar un equilibrio en su vida entre, ella hablaba de maternidad, trabajo eh, o nueva carrera profesional y... Y el baloncesto. Eh, tú en tu caso tú eres una de esas jugadoras que suele contarnos en las redes sociales también un poco el tema de los estudios, de qué se forma. Eh, has contado alguna vez, has hablado de la UCAM. Eh, ¿Cómo es eso de compatibilizar baloncesto y estudios? Bueno, pues eh, cuando estás de entrada es más fácil que cuando al final te dejas llevar un poco, no, pues con la vorágine del entreno, el viaje, el partido, ¿no? Y pues una vez te organizas eh, es más fácil sacar esos ratitos y supongo que yo también ahora que, que como he dicho antes eh, pues ya pues eh, vas viendo más cerca el final de, de esta carrera y empezar algo nuevo pues eh, intentas sacar muchos uh -huh. más espacios para, para poder estudiar y, y bueno y al final es bueno porque también desconectas un poquito de lo que es el baloncesto y y en mi caso, ahora ya que estoy, bueno, estoy terminando tercero, que ya empiezas a estudiar cosas que, que te gustan, que es lo que es realmente la psicología, pues eh, me está gustando un montón. De hecho, tengo uh -huh. exámenes el fin de que viene, el, el sábado y el domingo, y estoy ahí hablando con la universidad para ver cuándo, cuándo me los podrían cambiar para hacerlos en, en otro momento. No, el, do el domingo no, es que el domingo no nos viene bien. <laughs> Por que, es eso. que tenemos lío. Si necesitas que te haga un justificante, dímelo. Okay. <laughs> Pues a lo mejor, no, ya he pedido justificante al club para, para esto, pero, pero sí, la verdad es que, que es algo bonito porque no nos, no nos explican esto cuando empiezas a jugar, ¿no? Y, y al final, pues también es bueno tener, eh, bueno, en mi caso es una carrera, ¿sabes?, de psicología, pero cualquier cosa porque, porque bueno, somos jugadoras de baloncesto durante unos años, pero luego, pues eh, seguimos siendo, en mi caso, pues Laura Gil y, y esperemos que, que psicóloga. Claro, la Laura Gil del futuro eh, camina su vida hacia eso, ¿no? Hacia la psicología. Pero ¿te están dejando hacer prácticas en el equipo o... Bueno, mira, podría hacer prácticas yo eh, sin, sin, sin el propio permiso, porque tenemos para, para hacer prácticas, pero no, no, eh, las prácticas eh, ya las las haré por por otro lado. Oye, eh, ha sido una entrevista muy sencilla estamos ya llegando al final eh, te lo he puesto muy facilito, porque es muy fácil ¿no? cuando uno habla de una final es todo muy bonito eh, pero han llegado preguntas también algunas más y un poco comprometidas yo te voy a ir leyendo lo que me ha llegado por privado y ya tú vale. te, te defiendas como puedas o como quieras, ¿vale? Okay. pero al hilo de lo que estábamos hablando de los estudios hay una persona anónima que me dice que te pregunte por qué en tus fotos de Instagram de la UCAM siempre sales haciendo postureo pero sin ningún apunte ¿A qué es Andrea Vilaro? No lo sé, es anónima. Seguro que es Andrea Vilaro. Vamos, es que la conozco como si. ¿Puedes confirmar? ¿Confirmamos? Eh, es, es una persona anónima que. Pues no salen los apuntes porque como tengo que colgar una foto, si salgo con mis apuntes, pues es. No, tú no estudias así de perfecto, siempre todo limpio y recogido, uh -huh. ¿no? O sea, tan. Da igual, no voy a contestar a la pregunta. Otro anónimo que podría ser la misma persona o no. Ajá. dice que te pregunte cuántos años llevas estudiando la misma carrera Andrea Vilaro, pues llevo unos cuantos, pero es que no se trata del tiempo ¿sabes? De la eh, al final exacto, eh, sí que es verdad que los primeros años pues estuve estuve estudiando más lo que es la gente, ¿no? uh -huh. yo me iba a tomar un café con la gente y entonces yo entendía a la gente pues ahora ya estoy estudiando claro, los es el, libros psicólogo es eso, también pero te digo no. una cosa que si fuera a punto Vilaro, por ejemplo en algún, momento, en algún momento eh, tendrá que pasar por aquí. Vale, y pues si, ya, ya L.Gil Collado te mandará alguna que otra pregunta. <laughs> y si lo de A.vilar era muy evidente, podemos decir Andrea.V. V. <laughs> v. Eh, venga, y la última. Eh, me dicen que te pregunte eh, que cuántos instrumentos has intentado tocar o aprender a tocar. Pues eh, de pequeña tocaba el piano. Uh -huh. Y este año me han regalado un cajón flamenco y estoy ahí en proceso de... De momento me he puesto dos o tres vídeos de YouTube y todavía no le he pillado el ritmo, pero eh, todo ponerse. ¿Pero ese cajón está en Salamanca? Sí, aquí en el salón de mi casa. A mí me han hablado de cajón y guitarra junto. No, guitarra no. Ahí te no. La, te la han, me, me la han colado. Pues a ver si va a aparecer ese cajón en la celebración. <laughs> Imagínate pues, que ganas la liga y tienes que sacar el cajón. Pues yo saco, me pongo ahora mismo con, con el YouTube. No prometas cosas que luego, que luego esto queda grabado todo y está en la hemeroteca, ¿eh? <laughs> ya. Luego esto te lo van a sacar enseguida en redes, ¿eh? A decir, a Laura Gil prometió el cajón y luego ha ganado la liga y aquí no ha salido bueno, nada. Bueno, voy a llevar el cajón para sentarme un rato, para descansar. También. Oye, no te vale. Ahora, ah, bueno, es que ahora ya, eh, ahora son más sillas, pero antiguamente, en los años esos de Rivas, los, los cubos de cambios eran cubos de verdad. parecían un cajón. Sí. sí ahí sí, podías sí, ahí sí. Sí. haber practicado. Dicen por, dicen por ahí que si tienes contentos a los vecinos con el, con el cajón. Respeto las horas de descanso. Para mí, las horas de descanso son sagradas, así que las respeto. Oye, mira, esta es buena. Te preguntan si Vilaró es tan intensa en su vida real. Véngate. Pues depende, depende. Como la pilles en un día aquí, sí. Como la pilles en un día un poquito más abajo, entonces la que les tocamos un poquito la nariz somos nosotras ahí. <laughs> Pero ahí, ahí es intensa también, en el día abajo, ¿no? Sí. De otro, de otro sí, modo. Sí. Sí. Laura, que no te molesto más, que tendrás que preparar eso del jueves que dices que tienes. Sí. Hoy no entrenáis, ¿no? Hoy es libre. Hoy es libre, sí. Va o sea, mar a recuperar. martes, miércoles de entrenamientos y jueves al lío. Al lío. Pues ahí nos veremos, 8 y media de la tarde en Wisburg, quien no pueda ir o quien se quede sin entrada, eh, teledeporte en directo y, y lo que surja. Y a partir de ahí hablamos de lo del domingo. Hecho. Laura, que muchísimas gracias por este rato que te hemos robado, que siempre es un placer que vengas a visitarnos. Y vamos hablando durante la semana. Muchas gracias. Gracias, Laura. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Eh, Espera, es que me equivoco yo de, de pantalla. Bueno, Laura Gil, ahí la tenéis. Eh, o Camponeta, he hecho una de tus preguntas. Eh. Luego no me digas que, que no te hacemos caso. Eh, Laura Gil, tenía yo muchas ganas de que viniera Laura Gil, porque fijaros que Laura Gil eh, ha venido alguna que otra vez al canal. Aquí, por aquí había pasado... Eh, un día que hicimos una conexión con, con una sesión de fotos, un entrenamiento de, de la selección, que hicimos una llamada a la sexto y nos la pasó, eh, pero no habíamos tenido, yo creo que nunca, un rato así de, de charla tranquila y ya veis que nos lo hemos pasado en grande hablando, hablando con ella. Eh, hoy tengo poquito más, eh. hoy no me voy a entretener mucho, eh, os hemos traído esa, ese repaso al fin de semana. Eh, os hemos traído esa, esa entrevista con eh, Juventud Adalona, con, con Lorena Segura, después de eh, ascender a la Liga Femenina Andesa. Ya sabéis que están de vuelta a casa, que si alguien quiere pasar a verlas eh, a eso de las diez y media estarán llegando a la estación de Sanz. Y os hemos traído a la protagonista de esta próxima semana, esta Copa de la Liga Femenina Andesa, eh, que Laura Gil... Eh, intentará conquistar con su perfumería esa avenida ante un Valencia Basket que defiende título eh, ahora mismo. Eh, Laura no quería hablar de favoritismos. Eh, evidentemente, en esta final no hay favoritos, pero, pero ahí está ese titular de que de esa motivación, esa ese, esta de motivación que podría tener Valencia Basket, que si consigue llevarse esta copa, si esta copa eh, el próximo lunes o el viernes de la semana que viene están las vitrinas del Valencia Basket, eh, el Club Tarón ya habrá conquistado el primer triplete de su historia. Si llega o se queda en Salamanca, eh, con eso eh, tendríamos eh, la vuelta del conjunto salvantino a la conquista de los, de los títulos. Eh, dicen por ahí que molaría ver un blog de fiesta con las chicas de la selección. Eso ya sabéis que la familia al día solo lo tenéis que proponer, Ana, esto tomará nota y igual os sorprende algún día. Eh, vais a venir el 18 a Zamora. Entiendo que el 18 a Zamora te refieres eh, a la vuelta de, de ese playoff de la Liga de Plata que se resolverá la próxima semana. Eh, esas eliminatorias, Bueno Arena albacete contra Zamora namora eh, Star cb Morón contra antoni Antonibiza, de los dos, o de los cuatro, mejor dicho, los que dan las dos eliminatorias, subirán a la Liga Leboro. Pero todo esto será la semana que viene. Y aquí, uno que viene de la Final Four de la Liga Femenina Challenge en el día de ayer, y que el jueves tiene la final de la Liga Femenina Endesa y el viernes el ascenso en la Liga Leboro del Campeón. Se va por hoy, vamos a coger fuerzas. Recordad que esta semana tenemos eh, muchos contenidos. No sé si ha salido ya, pero yo os voy a hacer un pedazo de spoiler. Gabio Z vuelve mañana a las 4 con su Picantalk. Eh, no os voy a decir con quién porque no sé si ha salido. Entonces os voy a dejar, os voy a dejar el, la sorpresa para que estéis pendientes de arroba es, Pero mañana a las 4 cita con Gabio Z en Picantalk. Y el jueves, pues tenéis aquí a Paula Palomares y a Tiga, que os van a traer la final de la Liga Fernandesa. También la tendréis en Teledeporte, si es que nos podemos traer más cosas. Gracias a todos. Hoy ha sido, como os decía, más cortito, pero muy intenso. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.